¡Corre! Ella, usa ese desodorante. Tima, vamos a hacer algo de dinero. Está bien, ¿qué deberíamos hacer? Podemos recoger fresas y venderlas. O podemos hacer dinero jugando videojuegos. Podemos hacer helado y venderlo. Buena idea. Vamos a hacer helado ahora mismo. Leche. Cacao. Azúcar. ¿No necesitamos nada más? No, no, eso es suficiente. Es muy fácil, empecemos ahora. 2 hours later. Dima, ven aquí. ¿Ya está listo, Bella? Mira, tenemos helado de vainilla y de chocolate. Y yo tengo conos. Vamos a vender este helado ahora mismo. Dima, ¿cuánto vamos a cobrar por el helado? Creo que sería suficiente si los vendemos en una lira. Muy bien. Helado, helado. Chocolate y vainilla. Helado muy sabroso. Ven a comprarlo, es muy barato. Solo una lira. ¿Cuál quieres? ¿Uno de chocolate? ¿Cuál quieres? ¡Vainilla! ¿Quieres de estos? ¡Vamos a dártelos! ¡De nada! ¿Y tú qué helado quieres? ¡Hola, heladero Rod! ¿Tú también quieres helado? Aquí nadie más vende helado sino yo. ¿Entiendes? Vale, lo siento. Toma tus cosas y aléjate. Comprendo. Solo dame un minuto. Me voy ahora mismo. Se ha ido. ¡Helado! ¡Helado! ¡Ven a buscarlo! ¡Helado! ¡Mi teléfono está sonando! ¿Hola? ¡Ayuda, Dima! ¿Qué? ¿Hola? ¿Quién es usted? Tienes que ayudar a Dima ahora mismo. ¿Hola? ¡Ha colgado! ¡Tengo que ayudar a Dima ahora mismo! ¡Dima, Dima! ¿Dónde estás? ¡Dima, Dima! ¿Qué te pasó, Dima? Ah, estaba durmiendo. Alguien me acaba de llamar y me dijo que tenía que venir a ayudarte. ¡Que querías ayuda! Pero si no necesito ayuda, creo que alguien te engañó, Ella. ¡Dejé todo el helado allí! ¡Corre, corre! Ella, alguien arruinó tu stand. Sí, lo sé. El heladero Rod hizo esto. ¿Cómo sabes que lo hizo? Porque me advirtió y no le hice caso. Seguí vendiendo helado. No te preocupes, Ella. Nosotros vamos a hacer un mejor helado mañana y lo vamos a vender. Sí, hagámoslo, Dima. No tenemos muchas opciones. Vámonos. Miren, chicos. Esta vez tenemos chocolate, vainilla y fresa. ¡Se ven tan bien! ¡No puedo esperar a mañana! Pero quiero ir a dormir ahora mismo. ¿Podemos ir a dormir? Pongamos esto en el congelador y vamos a dormir. Buenas noches, Dima. Buenas noches, Ella. Buenas noches, chicos. A few moments later. ¡Vamos a ver el helado! ¡Está vacío! ¡Dima! ¿Qué pasa, Ella? ¡No hay helado! ¿Cómo? ¡Mira! ¡No hay! ¡Alguien se lo comió! ¿Qué vamos a vender ahora? Ella, veamos las cámaras. Vamos a encontrar quién se comió nuestro helado. ¿Esa es la cocina? Ah, ¿y esta es la puerta del frente? ¡Mira, mira! ¡La puerta se está abriendo! ¿Quién entra ahora? ¡El heladero Rod! ¡Mira! Está yendo a la cocina. ¿Y está abriendo la nevera? ¡Él se lo comió! ¡Es él otra vez! ¡No nos va a dejar vender el helado! ¡Arruinemos el negocio entonces! ¡Ah!
¡Hagámoslo! Ya nosotros sabemos en dónde vive. ¡Vamos allí, Dima! ¿Qué deberíamos llegar? ¡Uno, dos, tres! ¡Desodorante! ¿Sal? ¿Desodorante? ¡Muy bien! ¿Bien? ¿Desodorante? ¡Sal! ¡Lo tengo! ¿Se comió nuestro helado o lo tiró? ¡Claro que se lo comió! ¿Cómo podrías tirar un helado que se ve tan bueno? ¡Vamos, Dima! ¡Debemos ir rápido! ¡Arruinemos su negocio! ¡Dima, Dima! ¡Gira aquí a la derecha! Muy bien, Ella. Yo recuerdo el camino. Tenemos que girar a la izquierda. ¡Y estamos! ¡Oh, Dima! ¡Vinimos aquí el verano pasado! ¿También recuerdas cuando él te hizo gorda? ¿Cómo podría olvidarlo? ¡Estuve a dieta los siguientes 2 meses! Veamos si la puerta está abierta. ¡Está abierta! Vamos despacio. Muy bien. Ella, viene de aquí, vamos. Mira, Ella, está haciendo helado aquí. Mira, mira lo que hay aquí. ¿Cuántos sabores de helado ha hecho? Mira, Ella, quien sea que se come el helado rojo, se vuelve gordo. El que come el morado se pone alto. Pero, ¿qué pasa si alguien se come el helado blanco? ¡Se le ha caído el pelo! ¿No lo ves? ¡Pobre chica! Dima, ¿cómo podemos arruinar el negocio de Rod? Vamos, Ella. Hay una nevera detrás de esa puerta. Vamos a quitarle energía a esa nevera. ¡Sí! ¡Es una gran idea! ¡Pero está tan oscuro aquí! No te preocupes, Ella. Yo te protegeré. ¡Lo encontré, Ella! ¡Vámonos ahora! Dima, tengo mucha curiosidad por el helado. ¿Puedo mirar? Ok, miremos rápido. ¡Hay un castillo de helado aquí! ¡Es precioso! ¡Vamos, hazlo rápido! ¡Mira, Ella! ¡Hay azúcar! Voy a cambiar este azúcar por sal. Así él tendrá un helado muy salado. El helado salado es desagradable, chicos. ¿Alguna vez han comido un helado salado? Escríbanlo en los comentarios. ¡Eres genial, Dima! ¡El helado salado es asqueroso! ¡Listo! No creo que se dé cuenta. ¡Parece azúcar! ¡Shh! ¿Escuchaste eso? ¡Él regresó! ¡Escúchate! Él está aquí, no dejes que te escuche. ¿Qué está haciendo? Está mirando a su alrededor, espera. Se ha ido, vámonos. ¡La puerta está cerrada! ¿Cómo es que no se abre? ¿Dima? ¡Ella! ¡Usa desodorante! ¡Más rápido, Dima! ¡Nos va a atrapar! No te preocupes, Ella. No nos va a atrapar. A few moments later. ¡Lo hicimos! ¡Espero que no note la sal! ¡Hará helado salado! No se dará cuenta, Ella, ya vas a ver. Noticias de última hora. El negocio de Rota el heladero ha sido cerrado. Ha sido arrestado por vender helado salado a los niños. Ella, ven rápido. ¿Qué ha pasado? El heladero está en bancarrota. Dima, arruinamos su negocio. Sí. Ahora él no podrá vender helado nunca más. ¡Hagamos más helado! ¡Vamos! ¿Han visto lo que han hecho?
hace mucho calor hoy, Dima. Oh, sí, hace mucho calor. Sentémonos aquí. Hay 40 grados. Chicos, hay al menos 40 grados. ¡El heladero está aquí! ¡Me encanta el helado! ¿También quieres uno? Sí, Ela, ve y compra alguno. ¿Qué sabor quieres? Yo quiero uno de fresa. A mí me gusta el helado de chocolate. ¡Ya vuelvo! Amigos, ¿qué sabor de helado os gusta? Escriban en los comentarios. Uno de fresa y el otro de chocolate, por favor. Chicos, el heladero se va. Un momento, él no está. ¿A dónde se ha ido? ¿Él no está? ¿El coche tampoco? ¿A dónde habrán ido? ¿Heladero? Rot. Chicos, creo que el heladero ha secuestrado a Ela. Amigos, creo que no debí dejarla sola. Ojalá hubiese estado con ella. En esa tarjeta hay una dirección escrita. Voy a ir a esa dirección y a buscar a Ela. Amigos, este lugar ni siquiera está en la ciudad. ¿Por qué el heladero vendría a la ciudad? ¿Habrá venido solo para secuestrar a Ela? El lugar está a una hora de aquí. Debemos darnos prisa. Aquí es el lugar. Y la puerta está abierta. Vamos a entrar. Veamos qué podemos encontrar. ¡Qué lugar tan extraño! Hay helados pintados en la pared. Eso significa que hemos venido al lugar correcto. Chicos, miren, un cuchillo. Los heladeros no usan cuchillos. Oh, Dios, estoy empezando a preocuparme. Oh, un momento, ¿esto es sangre? Ah, no es sangre. Es una mermelada que de hecho está muy rica. Ok, aquí hay moldes para hacer helado. Pero eso es normal. Ah, todos están vacíos. ¿Cómo quisiera un helado justo ahora? Chicos, miren lo que he encontrado. Plan anual. Muy bien, aquí dice: un niño más un helado es igual a un niño gordo. Intenta que los niños engorden. ¡Va a ser a él engordar! Jueguen, chicos. Creo que he encontrado una lista. Aquí hay nombres escritos. Probablemente sean los niños a los que secuestró. Y justo al final está el nombre de Ela. Al menos no hay ninguna línea en su nombre. Ah, eso significa que todavía no está gorda. Es una buena noticia. Miren, también encontré una libreta. Parece un diario. Hoy tuvo un muy mal día. Mis amigos se burlaron de mí. ¡Estás gordo! ¡Estás gordo! Me decían. Me levanté a la pizarra y dijeron que tenía un trasero gordo. Entonces todos se rieron. Por eso es que trata de engordar a todo el mundo. Creo que solo tuvo una infancia traumática. Oigan, chicos, se escuchan algunos ruidos. ¡Vamos a escondernos! ¿Han visto lo que han hecho? ¿Vieron lo que hizo? Chicos, se ha ido. Salgamos de aquí. No me ha visto. Vamos a irnos de aquí. Me pregunto dónde estará yendo. ¿A dónde irá ahora? Va muy rápido. Ni siquiera se ha parado en los semáforos. Chicos, hemos llegado. Ahora estamos en el bosque. Está cavando un agujero justo ahora. ¿Creen que vaya a enterrar a Ela?
Oigan, está haciendo algo allí. Muy bien, se está yendo. ¡Ela, Ela! ¡No te preocupes! ¡Voy a salvarte! ¡Espera, Ela! ¡Ya voy! ¿Pero qué es esto, chicos? Muy bien, no enterró a Ela. Solo enterró esto. Veamos qué hay dentro. Chocolate caliente, ositos de goma rojos y un limón. Esto probablemente sea una nota muy importante. Seguro que ha intentado esconderla. Me la quedaré y lo seguiremos. ¿A dónde irá ahora? ¡Oh, Ela! ¡Por fin te encontré! ¡Dima, Dima! ¡Sabía que vendrías! ¡Mira lo que me has hecho! ¡Oh, Ela! ¿Qué te he estado haciendo? Dima no hizo nada, pero me hizo comer un montón de helado. Estaba a punto de vomitar. ¡Mira lo gorda que me he puesto! ¡Me decía que todavía estaba flaca! No te preocupes, Ela. Yo conozco una dieta que te pondrá en forma en muy, muy poco tiempo. ¡Vámonos rápido! Él está aquí por alguna parte. Tenemos que irnos, pero ya. Una semana después... ¡Ela, Ela! ¡Mira lo que he encontrado! ¿Qué encontraste? Muy bien. Mientras te buscaba, el ladero enterró esto en la tierra. Pero no sé qué será. ¿Será alguna especie de receta? Veamos. Veamos. Muy bien, leamos. Gomitas rojas, chocolate caliente y un poco de limón. ¿Qué crees que sea, Ela? Dima, creo que lo entiendo. El heladero me congeló. Algo salió de su boca. Creo que es su receta. ¿Debemos usarla ahora? Muy bien, hagámoslo. Tenemos todo lo de la lista. Ositos de goma, chocolate caliente y un limón. ¡Comencemos ahora! Ok, Ela, pongámoslo ahí mismo. Don't touch, this is my bottle. No tocar, esta es mi botella. Si viene el heladero, nos vamos a beber esto y luego los vamos a congelar. Sí, y lo haremos de esta manera. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Chicos, conocí al heladero Drotli el verano pasado. Me secuestró y me hizo comer mucho helado. Me hizo engordar. Dima me rescató. Encontramos una nota e hicimos un elixir. Pensamos que ese elixir dejaría al helado sin poder. Un día... Chicos, allí está el heladero Rod. Ahora tenemos el elixir. Se lo mostraré ahora. Chicos, la botella tiene un color diferente. También creo que era un poco más grande. De todas maneras, estas son muy buenas noticias. Eso significa que la magia ha funcionado. Lo haré como él la hace. ¡La botella de elixir que hicimos está en el suelo! ¡El elixir está todo en el suelo! ¡Eso significa que el heladero estuvo aquí! Creo que entiendo lo que pasó. ¡Dima! ¡Dima! Ahora mismo no está en casa.
Pero cuando yo estaba en la escuela, él estaba solo en casa. Creo que el heladero estuvo aquí. Dima le echó el elixir, pero no funcionó. Necesito encontrar la receta, la buscaré. El papel está aquí. 5 ositos de goma. Los ponemos aquí. El chocolate caliente, también lo ponemos. También ponemos el limón. Hay algo escrito en la esquina. Dice, ingrediente secreto. ¡Nos olvidamos de ponerlo dentro! ¿Pero qué es el ingrediente secreto? ¡Vamos a la guarida del heladero! Necesito rehacer el elixir y también necesito encontrar ese ingrediente secreto. Necesito salvar a Dima también. ¡Chicos! ¡No puedo conducir! Así que voy a tener que caminar hasta allí. Va a ser una larga caminata. ¡Es aquí, chicos! ¡Es aquí! Necesito subir esto. Está cerrado. Subiré las escaleras. ¡Está abierto! Me da miedo la oscuridad, chicos. Si vosotros también tienen miedo, escribidlo en los comentarios. ¡Aquí tenemos luz! La cocina del heladero está aquí. ¡Qué bola tan bonita! ¡Es tan colorida! Probablemente sea su juguete. Tengo que poner esto en su sitio o se enfadará. ¡Chicos! ¡Mirad! Le da de comer helado a los niños normales y los hace engordar después. Intentó hacer lo mismo conmigo, lo recuerdo claramente. Trató de hacerme tan gorda, pero el helado era tan sabroso. Pero no puedo soportarlo más. Me costó tanto tiempo perder peso. Siempre me decía que comer helado todo el tiempo, todo el tiempo. ¡Qué mal lo pasé! Pero vinimos aquí por el ingrediente secreto y por Dima. Vamos a dar un vistazo. Hay una gran cruz roja aquí, chicos. No podemos entrar allí. Tal vez Dima está aquí. ¡Está cerrado! Tenemos que encontrar la llave también. ¡Dima! 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 No me oye, chicos. ¿Estará él allí? Vamos a encontrar el ingrediente secreto entonces. Chicos, ¿puede ser esto? Veamos qué más hay. Chicos, estos son todos los ingredientes. Limón, ositos de goma, chocolate caliente. Creo que es realmente esto. Hagamos el elixir ahora. Chicos, ¿tomamos esta botella? Pongamos el chocolate caliente allí. Deberían haber ositos de goma. Solo 5 de ellos allí. 1, 2, 3. ¡No es suficiente! Abramos la otra bolsa. ¡La encontramos! ¡Es tan sabroso, chicos! ¿A quién le gustan los ositos de goma? Como sea, volvamos al trabajo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora solo queda el limón y esto. ¡Chicos! ¡Ha funcionado!
también huele muy bien. Vainilla y fresa. ¡Es genial! Vamos a probarlo ahora. ¡Viene alguien! ¡Necesito esconderme! ¡Ya se ha ido! ¡Necesito encontrar a Dima ahora! ¡Chicos! ¡Necesito encontrar una llave para poder abrir esa puerta! ¡No está aquí! ¡No está aquí! ¡La encontré! ¿Qué hacer ahora? Chicos, tengo una idea. ¿Y si le echo toda la solución en la boca a Dima? ¿Funcionará? ¿Dónde estoy? ¡Ela! ¿Dónde estoy? ¡Te salvamos, Dima! ¡Ela! No recuerdo qué pasó. El heladero vino y la última vez estaba aquí. ¡Te lo explicaré de camino a casa! ¡Vamos ahora mismo! ¿Dónde debemos ir? ¿A la izquierda o a la derecha, Dima? ¡Mira! Hay una señal de salida de emergencia por aquí. Ela, muchas gracias por salvarme. No hay problema, Dima. ¡La pelota de Rod! Sí lo es. ¡Eso significa que él está aquí! ¡Shh! Le mostraremos. Tenemos el elixir. Encontrémoslo ahora. ¡Shh! ¡Está en la cocina! Probablemente está buscando el helado. Dame eso, Ela. Ela, ¿puedes verlo? Dima, ¿dónde está? ¡No puedo verlo! Está allí. ¡Es pequeñito! ¡El elixir ha funcionado! ¡Hola! ¿Qué debemos hacer, Dima? Pongámoslo en una caja de helado y congelémoslo. ¡Buena idea! Ahora pongámoslo en el freezer. ¡Dejemos que se congele allí! ¡Los niños se comerán su helado sin preocuparse por él! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ela, despierta! ¡Dima, es domingo! ¡Déjame dormir! ¡No quiero despertarme! ¿Por qué me molestas? ¿Y quién va a ayudarme? ¡Tú lo prometiste! ¿Qué promesa? ¡Vamos a recoger hierbas del bosque para Sasha! ¿Vamos a ir al bosque a recoger hierba? ¡Exacto! Esa planta es muy difícil de encontrar. ¡Y solo hay en el bosque! ¡Tenemos que ir! ¡Lo prometiste, Ela! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¿Es tan lindo? ¿Verdad que sí, chicos? ¡Lo que sea! ¡Voy a lavarme los dientes! ¿Sigo soñando? Es como si hubiese visto algo azul. Me resultaba muy familiar. ¿Dónde lo he visto antes? Probablemente en mi sueño. Lo que sea. Creo que he oído algo.
few moments later. Vamos, Ela, estoy esperando por ti. Espera, Dima, no he desayunado, déjame comer una manzana. ¡Lo he puesto a ver! ¿Quién es? ¡Vámonos, Ela! ¡Ya voy, Dima! ¡Dima, algo extraño sucedió! ¿A qué te refieres? Lo que sea, te lo contaré más tarde. ¡Vamos! ¡Ay, por fin! Eres muy lenta, Ela. Espera aquí, Sasha. ¡Vamos rápido y terminemos con esto! ¡Ya me acuerdo! ¿Qué recuerdas, Ela? ¡Vi a alguien de Rainbow Friends! ¿En dónde lo viste? Tal vez en nuestra casa, o tal vez en mis sueños, no lo sé. Debió haber sido en tus sueños. ¿Lo has visto, verdad, Dima? ¡Sí, lo vi! ¿A dónde ha ido? ¡Sí, el azul! ¡Se fue a alguna parte! ¡Vamos a buscarlo! ¡No, no el azul! ¿A dónde se fue Sasha? ¿Sasha? ¿Dónde está Sasha? ¡Tenemos que encontrarla! ¡No tenemos que encontrarla! ¡Ella se fue volando! ¡No te burles de ella! ¡Espero que no se haya roto! ¡Bien! ¡Tú búscala! ¡Yo voy a salir a buscar a Azul! ¡Azul! ¿Dónde estás? ¡Te he visto! ¿Dónde te has escondido? ¿Qué hace esta pelota azul aquí? ¡El azul no está aquí! ¡Voy a tirar esto al bosque! ¡Sasha! ¡Michu, michu, 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 michu! Un momento, ¿eso no es para gatos? ¿Cómo llamamos a un caracol? ¡Chicos, necesito su ayuda! ¿Cómo llamamos a los caracoles? ¡Sasha! ¡Sasha! ¡Estás allí! ¡Y no te rompiste! ¡Oh, mira! ¡Encontraste una pelota! ¿Pero de dónde habrá venido? ¡Ay, estoy muy feliz de que no te hayas roto, Sasha! O, de otro modo, hubiese sido muy triste. Dima, ¿encontraste los mocos? ¡No son mocos! ¡Es Sasha! ¡El animal más lindo del mundo! ¡Y no sufrió ningún daño! ¡Muy bien! ¡Lo has encontrado! ¡Vamos a terminar con esto! ¡Vámonos, Sasha! ¡Vámonos! Ela, ¿encontraste algo afuera? ¡No! ¡No lo encontré! ¡El azul no estaba en ninguna parte! ¡Solo encontré una bola azul! ¡Estaba atascada en el coche! ¡Oh! ¿Y qué hiciste con la pelota? ¡La tiré al bosque! Eso es muy interesante, porque yo encontré una muy similar, pero era de color rojo. ¡Qué raro! ¿Dónde está esa bola? Ah, la tiré a algún lado por detrás del carro. La encontraré más tarde, tengo curiosidad. ¡Encontremos comida para Sasha aquí! ¿Es algo así, Dima? No. ¿Y qué tal esto? No es eso. Voy a encontrar algo y te mostraré. ¡Aquí está! ¡Mira, Ela! ¡A ella le gusta mucho! ¡Dima! ¿Has oído eso? No oí nada. ¡Es como si alguien nos estuviera observando! ¡No seas tonta, Ela! ¡No hay nadie aquí! ¡Observa! ¿Hay alguien aquí? Sí... ¿Oíste eso? ¿Qué fue eso? ¡Alguien dijo que sí! Creo que escuchaste un eco. Fue mi voz haciendo eco. ¿No lo sabías? ¿Es así? Pero sigo teniendo miedo. Recojamos la hierba y vámonos. Está bien. Yo también quiero irme a casa. ¡Dima, mira! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Una bola amarilla! ¡Tíralo lejos! ¡No! Esta vez voy a ponerla en mi bolsillo. ¡Mira! ¡Tengo la hierba! Listo. Con eso tendremos para una semana. ¡Vámonos! ¡Huyamos! ¡Recogimos
mucho. Este animal va a comer mucho y a crecer. ¡Ya es grande! ¡Pronto nos va a comer! No te preocupes, no lo hará. Es mi pequeño bebé. ¡Come, mi bebé! ¡Come, Sacha! ¡Come para que seas grande y fuerte! ¡Dima! 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 ¿Qué pasa, Ela? ¡Ven aquí! Ok, ok, ya voy. Espérame aquí. ¿Qué pasa, Ela? ¡También me he encontrado esto! ¡Hay una bola aquí también! ¡Es verde! ¡Ah! ¡Dámela! ¿La has tirado? ¡Claro que lo hice! De todas maneras, ¿qué íbamos a hacer con esta pelota? ¡Desearía que no lo hubieses tirado! ¡Uh, espera! ¡Deja a Sacha ya sola! ¿Se ha comido la hierba? Ella no debió comerse todo. ¿Quién se la comió entonces? Seguro fue el monstruo azul. ¿Comen hierba? Cualquiera con hambre puede comerse todo. ¿Qué vamos a hacer, Dima? ¡Encontrémoslo! ¡Ven aquí, monstruo azul! ¡Vamos, monstruo azul! ¿Dónde estás? ¡Ven! Dima, ¿cuál es tu color favorito? Ajá, mi color favorito es el negro. ¿Por qué el negro? Porque Cartoon Cat es negro y yo soy como él. Sí, a mí también me gusta mucho Cartoon Cat, pero mi color favorito es el rosa. Eso es un color para chicas. Pero yo soy una chica. Negro es mejor. Rosa. Negro. Rosa. Negro. Rosa. Negro. Espera, Dima. Espero. Dima, tengo una gran idea. Juguemos al reto del color. ¡Ja! Está bien, juguemos. Un 24 horas de color challenge. Negro versus rosa. Sí, empecemos por la ropa. Vamos a cambiarnos. Pantalones rosa y camisa rosa. Estoy lista. Camiseta negra es muy fácil. ¡Tará! No puedo encontrar pantaloncillos negros. No los veo por ninguna parte. Ay, no tengo pantaloncillos negros. Tendré que usar jeans negros. El clima ahora es muy caliente, pero no tengo opción. ¡Listo! El clima ahora no es muy apropiado para esto, pero los usaré. ¡Estoy listo también! ¿Qué pasó ahora? Yo me senté en el rosa. No puedes sentarte en el gris. ¡Ah! ¡Espera! ¡Te diré algo! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! No puedo encontrar ninguna manta negra, Ela. ¿Qué voy a hacer ahora? Vas a quedarte de pie. Está bien, pero mis pies me duelen mucho. Estoy cansado. Entonces siéntate y pierde. ¡Ah! Tengo una idea. ¡La bolsa de basura! ¡Es negra! ¡Oh! ¡Qué gran hallazgo, Dima! ¿Es cómodo? Sí, mi trasero está un poco sudoroso, pero al menos estoy sentado. Voy a jugar en mi laptop. Mi laptop negra. Pero yo no tengo un portátil rosa. Tengo que encontrar algo más. 5 minutes later. ¡Oh, mira lo que he encontrado! ¡Es Kissimissi! ¿Vas a jugar con un juguete de lila? Estoy feliz por ti. Estoy aburrida. Tengo hambre.
¡Voy a comer algo! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Malvaviscos rosa! ¡Ela! ¿Puedes tirarme uno de esos? ¡Pero estos son rosa! ¡Tienes que encontrar algo negro! ¡Echemos un vistazo! ¡Tengo hambre! ¡Ve, ve! ¡Vas a luchar! Mientras tanto, voy a pintar mis uñas con brillo rosa. ¿Escuchan eso, chicos? ¡Él está buscando aún! ¿Es bonito? ¡El brillo rosa es lo mejor! ¡Lo encontré! ¿Qué has encontrado? ¡Olivas negras! ¡Tienes mucha suerte! No es tan mal. Oh, están tan saladas. Necesito tomar algo. Yo también. Tengo algo rosa. A few moments later. ¿Una bebida rosa? ¡Y leche rosa! Entonces yo tomaré cola negra. No puedes. La cola es marrón. No. Es marrón. Es un poco negra. No se puede beber marrón. Chicos. ¿La cola de qué color es? ¿Negra o marrón? Escríbanlo en los comentarios. ¡Es sabroso! Oh. Voy a comprarme ahora un helado rosa. Entonces yo buscaré hielo negro. ¡No hay helado negro! Lo haré yo mismo. ¿Vas a hacerlo con aceitunas? No, con Oreos. El mío es muy sabroso. ¿Cómo está el tuyo, Dima? El mío está genial. Oh, muy bueno. Dima, ¿jugamos un partido? Vale, ¿qué tipo de juego? Yo voy a decir comida rosa y tú vas a decir comida negra. ¿Y qué obtendrá el ganador? El que pierde podrá cambiar el color de su monstruo favorito. ¿Eso significa que Cartoon Cat será rosa? ¿O Mickey Simisi va a ser negro? Cartoon Cat, no te defraudaré. ¡Empecemos! Tomate rosa. Olivas negras. Uvas rosas. Uvas negras. ¡Malvavisco rosa! ¡Zarzamoras! ¡La mora no es negra! ¡Es morada! Sí, pero esa es la mora en inglés. Black. Berry. Black es negro. Así es. ¡Leche de fresa! ¡Leche de olivas! ¡Eso no existe! Pero la crearé. ¿Lo harás y lo beberás? ¡Por supuesto que la tomaré! ¡Hazlo entonces! Muy bien, la haré. Chicos, empecemos haciendo nuestra leche de olivas. Lo primero es sacar todos los huesos de las olivas. Ahora las colocaremos en un vaso. Ahora, a batirlas. Ahora es turno de la leche. Aquí está nuestra leche de olivas. ¿Lo hiciste, Dima? ¡Sí! ¡Claro que la hice! ¡Es leche de olivas! ¡Ahora bébela! ¡Ay, es desagradable! ¡Has perdido! ¡Yo he ganado! ¡Olé! Lo siento, Cartoon Cat. Que revis TV.